Hola, ¿qué tal? Un saludo. Quería aprovechar rápidamente para comentarles sobre esta publicación que me han compartido por redes sociales desde hace unos un par de horas sobre una supuesta situación, como pueden ver acá. Remarcan aquí, no sé cuál es el interés por una noticia tan sensacionalista. Como pueden ver, acá nos remarcan que no es para alarmarse, pero que sí se puede anticipar para tener condiciones de mejorar una vivienda con láminas reforzadas, todo muy bien, pero ¿qué ocurre? Que nos remarcan por acá abajo, como pueden ver, que al momento es jueves lunes, lo publicado hace 9 horas, son las 8 y 40 a la hora que estoy grabando este video, así que esto fue por la mañana de hoy. Nos dicen que al momento nos encontramos ante la tormenta tropical más fuerte, más grande del mundo. ¿Qué ocurre? Se trata de esta situación que tenemos acá, pueden ver acá. Comparten una imagen de satélite visible, como pueden ver, con una imagen de un huracán debajo. Y dicen que es la tormenta más grande de la historia. ¿Qué ocurre? Que la tormenta más grande de la historia habría que retroceder hasta el año 1979, como pueden ver acá, para encontrarnos con esta monstruosidad de tormenta del tifón Tip, un ciclón del Pacífico Occidental con un diámetro de aproximadamente unos 2.200 kilómetros, por lo cual tendría que superar ese valor para convertirse en lo que sería la tormenta más grande de la historia. Pero ¿qué ocurre? Que ni siquiera estamos hablando de una tormenta tropical, ya que todavía este sistema no es una tormenta tropical, y hablo según los datos actualmente, ahora mismo, como pueden ver, 8 y 22 de la noche. El Centro Nacional de Huracanes, en su página oficial, mantiene que tenemos, como pueden ver, si vamos al aviso de ciclón tropical, lo que tendríamos sería simplemente, como pueden ver acá en el aviso, en letras bastante grandes, el ciclón potencial tropical número 1, esto que ven aquí. Se trata de simplemente un área de bajas presiones grandes, sí. No el más grande que ha existido, pero grande, sí. Pero no es una tormenta tropical. Por tanto, ya por aquí vamos mal. No tenemos una tormenta tropical, por tanto, no puede ser la más grande del mundo. Remarcan además que por primera vez, como pueden ver por aquí en la historia, nos vemos ante la tormenta tropical que tiene un enorme diámetro. No ponen el diámetro. Se marcan que aún no es un huracán, claro. Ni siquiera es una tormenta tropical. Por supuesto, no puede ser un huracán todavía. Remarcan además que, y comento que esto me lo manda una amistad que vive allá en cerca de Tamaulipas. Como pueden ver, comparten que en Tamaulipas y el sur de Texas, el miércoles 19 de 2024, su impacto sería extremadamente, y remarco aquí, sería extremadamente peligroso. Ahora bien, puede ser extremadamente peligroso el impacto de un sistema que aún no es ni siquiera una tormenta tropical. Sí, puede ser peligroso, pero este énfasis en extremadamente peligroso es lo que da el sensacionalismo. Todavía no es un sistema que esté formado. Ni siquiera se trata de una tormenta tropical, como dejan ver aquí en la última frase, poderosa tormenta tropical Alberto. No, señor. Todavía no es una tormenta tropical. Todavía no tiene impactos inminentes. Todavía no es un peligro latente, porque aún no se ha formado. Noticias como esta crean mucho sensacionalismo en la temporada ciclónica. Por tanto, de donde esté viendo esta información, ya sea desde México, desde Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, sur de Estados Unidos, Costa Rica, Venezuela, Colombia, donde quiera que lo estés viendo, te exhorto a siempre seguir fuentes confiables que tengan un mínimo de conocimiento sobre la situación que tenemos en cuestión. Como pueden ver acá, esta es la imagen actualmente de lo que sería el ciclón potencial tropical número 1, que no es más, vuelvo y repito, que un área de bajas presiones que durante las próximas 12 horas tiene una probabilidad muy elevada de ser un ciclón tropical. Hace unos minutos comenté
la situación que había sobre la evolución de este sistema, tanto en mi canal de YouTube como en la página de Facebook. Así que los exhorto a ir por allá y actualizarse por ambas plataformas. Como pueden ver, mantiene gran inestabilidad, eso sí, en toda el área geográfica, pero vuelvo y repito, no hay tormenta tropical todavía. A las 8 de la noche de hoy, lunes 17 de junio del 2024, mañana martes, sí es altamente probable que ya tengamos una tormenta tropical, pero aunque se forme la tormenta tropical, vuelvo y repito, no sería la tormenta más grande de la historia, no se espera que llegue huracán, y por tanto los daños no serían extremadamente peligrosos, pero sí los exhorto a mantenerse informados, ya que va a llover y por tanto puede ser un peligro los acumulados de lluvia. Esto es todo por ahora, un saludo para todos y como les repito, busquen fuentes confiables para poder mantenerse informados. Saludos a todos.